Historias de asesinato. Agentes de la muerte. No importa qué tan poderoso seas, la corrupción se paga a un precio alto. Los corruptos que buscan aprovecharse de los más débiles nunca podrán escapar de la justicia divina del emperador, y menos de sus agentes de muerte. 1. La ira del Eversor. El viceprefecto Blake miró por encima del hombro de uno de los técnicos de la estación de control. La pantalla estaba cubierta de oscuras líneas naranjas y letras incomprensibles para él. ¿Alguna actividad?, preguntó Blake, volviendo a ponerse erguido. El tecnoadepto se volvió lentamente para mirarlo, como si se percatara de la presencia de su comandante por primera vez. La voz del adepto era chillona y hablaba de forma rápida y entrecortada. El asedio continúa, maestro. Satisfecho de que todo estaba bien, Blake salió para su paseo matutino. No esperaba ningún problema aquí, en las montañas. El verdadero peligro estaba en Ciudad Selin, donde las fuerzas del prefecto habían sitiado el recinto Arbites. Había pocas posibilidades de que las fuerzas del emperador llegaran, ya que el prefecto Dalio se había ocupado de los astrópatas personalmente. Esta estación de vigilancia era solo una muestra de la brillante estación del prefecto a cada detalle, simplemente una medida de precaución. El sol del amanecer brillaba tenuamente a través de la niebla helada, proyectando un resplandor anaranjado alrededor del búnker cuando el viceprefecto salió. Blake bostezó y se estiró, tratando de aliviar la rigidez que le quedaba en las extremidades tras 6 horas de servicio. El centinela Orul apareció por la esquina del edificio de hormigón, frotándose las manos para mantenerlas calientes. Blake saludó con una inclinación de cabeza, pero ninguno de los dos dijo nada, pues preferían el silencio de la madrugada. Permanecieron así unos instantes, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue Orul quien rompió el silencio, interrumpiendo la ensoñación de Blake. ¿Qué fue eso?, preguntó de repente, asomándose a la penumbra. ¿Qué fue qué?, Blake respondió, ya que no notó nada raro. Me pareció oír algo, como un gruñido o algo así, Orul explicó sacando su pistola. ¿Un osesno bajado de las montañas, quizás?, dijo Blake nervioso, con la voz temblorosa mientras copió a Orul y también sacó su arma. Un movimiento repentino a la izquierda les hizo girar la cabeza a ambos. De la niebla surgió una figura vestida de negro. Su rostro era una calavera sonriente y tenía una mano con garra y la otra empuñaba una espada reluciente. Con un rugido saltó sobre Orul, arrancándole la pistola de la mano, con la hoja enterrándole las garras en el pecho. El agullido chillido de Orul duró una fracción de segundo antes de quedarse en silencio, con la sangre goteándole de los labios. Blake ya corría hacia la puerta del búnker. Mientras introducía el código en la cerradura, miró por encima del hombro, pero la criatura levantó el cuerpo de Orul del suelo con sus garras y luego la arrojó a un lado, salpicando su máscara craneal con gotas de color carmesí. Con un siseo, la puerta se abrió y Blake entró. El viceprefecto apuntó con su boulder al mecanismo y disparó. El datapad se partió por la mitad. «Entra ahora, bestia», jadeó Blake mientras corría por el pasillo hacia la sala de mando. Al llegar al final del pasillo, escuchó el ruido sordo de una carga explosiva. Al girarse para mirar atrás, vio que la puerta blindada empezaba a tambalearse sobre sus gruesas bisagras. Con un chirrido de metal cizallado, la puerta fue arrancada de sus bisagras y por la abertura se coló un espeso humo negro procedente de la bomba. Sin pensarlo, Blake golpeó con la culata de su pistola el activador de alarma situado junto a la puerta de la cámara de mando y el aire se llenó de una sirena desgarradora. Cuando el humo se disipó, Blake pudo distinguir aquel cráneo sonriente que le miraba con lasciva a lo largo del pasadizo. El monstruo empezó a correr hacia él, moviéndose increíblemente rápido con sus ojos fijos en los de Blake. Aún estaba a unos metros cuando los guardias salieron de un pasillo lateral.
El primero miraba hacia Blake cuando la garra de la criatura se abalanzó sobre él, separándole la cabeza del cuerpo. El segundo emitió un extraño chillido de terror absoluto antes de que las cuchillas dentadas le atravesaran el pecho. Blake estuvo a punto de vomitar cuando notó que varios centímetros de metal sobresalían de la espalda del guardia. El pasillo se llenó de disparos de pistola y el misterioso atacante se precipitó hacia adelante bajo la lluvia del boulder y disparos láser. Cuando volvió a rodar, Blake vio que en esa fracción de segundos había envainado la espada y sacado una pistola de doble cañón. Blake retrocedió hacia la cámara de mando mientras la criatura disparaba una salva de tiros hacia el pasillo lateral. Siguió disparando mientras volvía la mirada hacia él. Fue entonces cuando Blake se dio cuenta de que el adepto a la tecnología le estaba diciendo algo. Localizadas múltiples señales en órbita, maestro. Son naves de guerra imperiales, concluyó el tecnoadepto. Blake no contestó. Su atención estaba fija en el horror que acechaba por el pasillo hacia él. Vio viales de líquidos de distintos colores adheridos a su cuerpo y observó con enfermiza fascinación cómo empezaban a vaciarse, bombeando su contenido en el cuerpo de su agresor. La criatura se estremeció visiblemente y luego lanzó un grito escalofriante. «Debemos avisar al prefecto, maestro», Blake oyó que el tecnoadepto decía a lo lejos. Pero la voz sonaba cada vez más lejana. La ira del emperador estaba apenas a 2 metros de él, y por primera vez le miró a los ojos. 2 pozos de color rojo sangre lo saludaron. Orbes llenos de rabia y odio, y una sed de violencia que nunca había considerado posible. Creo que es demasiado tarde. Blake se encontró murmurando al tecnoadepto. Con un silbido extraño, la bestia saltó.